ser quemada a las 12 del mediodía y sobre todo demostrar la alegría de todo el trabajador de la empresa Cayaltí. Desbordante el entusiasmo, vemos los toros huancos preparados especialmente en el taller factoría para poder animar el paso del muñeco que despedirá el año viejo. Ya se van reuniendo los trabajadores, ya se van reuniendo los familiares de los trabajadores para disfrutar.